Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy dando repaso a los titulares que han marcado esta jornada. Nuevas protestas en Bornos de los vecinos afectados por la subida del agua por parte de la empresa Hidrogestión. Una concentración a la que hoy ha asistido el equipo de gobierno para mostrarles su apoyo. La Diputación de Cádiz aprueba la movilización de 10,5 millones de euros para el Plan Extraordinario de Empleo COVID-19. El objetivo de este nuevo plan es promover el trabajo dentro de las localidades más afectadas por la crisis sanitaria. Y continúan las protestas en Bornos de los vecinos que reclaman una solución para la subida del agua. Bornos ha amanecido con un nuevo día de protestas por parte de los vecinos reclamando una solución ante la subida del recibo del agua. El equipo de gobierno ha estado hoy para acompañarlos en esta nueva concentración. Acabo de hablar con el alcalde y por lo visto la razón me la da, pero claro, yo entiendo que me la da como a los locos. Él está en contra también, bueno, sí, tú estás en contra también de la gestión privada y estás en favor de lo público. Tú eres el máximo responsable, por lo tanto la puede hacer pública. Andrés ha asegurado que tras reunirse con el alcalde, este ha declarado que hasta finales de año no se podría quitar la concesión a la empresa implicada Hidrogestión y que a raíz de ese momento se decidiría qué empresa sería la encargada de gestionar el agua. Una empresa que Andrés asegura sería Agua Sierra de Cádiz. En el 2016... le ha dado la concesión de agua a Agua Sierra de Cádiz. No estamos tampoco conformes. ¿Por qué? Primero, porque tiene que ser del ayuntamiento. Segundo, porque nos van a poner una oficina en Villamartín y vamos a tener que desplazarnos para pagar a Villamartín. Y tercero, porque los operarios ya no serán, incluso puede ser que no sean de Bornos. Puede ser, yo no digo que no, ¿eh? Yo no soy sabio y no lo sé. Pero eso no puede ser. Son decenas de vecinos los que aseguran encuentran serias dificultades para pagar los impuestos que vienen del agua, por eso piden al ayuntamiento buscar una solución rápida. Yo no puedo pagar el consumo, viene un párrafo consumo, X de agua, 20 euros, 30 euros, vale. Y ahora me vienen nueve conceptos de impuestos, el canon de limpieza, el canon de mantenimiento, el canon de la Junta de Andalucía, el canon de cierre de agua, el canon de diputación, el canon de mancomunidad. Pero hombre, ¿a cuánto le voy a pagar yo si yo lo que gano son 1.000 euros? Yo. Otros no ganan ni eso, otros no tienen ni salario. Asimismo, los vecinos implicados han asegurado que las concentraciones seguirán dándose hasta que el precio del agua no baje. Y te digo una cosa, y me dijo el alcalde que esto iba a durar un año. Todavía, porque tenía la concesión hasta noviembre de 2021, la Hidrogestión, que va a durar un año. Le digo, escúchame, Hidrogestión va a estar un año, el ayuntamiento va a estar otro año. Digo, yo voy a estar otro año dando aquí ruido. Y el día, y lo digo aquí públicamente a todo el mundo, el día que yo me entere, que yo, y no hace nadie, que yo me entere que le corten el agua a una persona, entonces sí que la vamos a tener gorda. Entonces no se abre Hidrogestión en toda su vida aquí en Bornos. Y el ayuntamiento va a tener que andar allí con yo qué sé cómo, porque no tengo ni palabras. Que le corten el agua a una persona, que vayan de noche a cortar el agua a una persona, de noche, como un ladrón, de noche va tú a cortar el agua. ¿No le da vergüenza ir a una o a las dos de la mañana a cortar el agua a una criatura? Que hay que beber y que hay que comer, que la gente está pasando hambre. De momento, la empresa Hidrogestión no ha realizado ninguna declaración ante estas concentraciones. Una empresa madrileña que está vinculada al grupo ACC a través del grupo ETRA y que cuya actividad está centrada en la gestión integral de servicios de agua y otros servicios públicos municipales. La Junta de Andalucía alcanza en Cádiz 320 solicitudes en una semana
para ayudas en el alquiler por COVID-19. 320 solicitudes son las que han recibido la Junta de Andalucía durante la primera semana del plazo abierto el pasado 8 de julio para solicitar las ayudas extraordinarias al alquiler de vivienda habitual con el objetivo de minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los hogares de las familias con escasos recursos. Durante estos días, 214 solicitudes se han realizado de manera telemática, mientras que otras 106 se han hecho de forma presencial en el registro y con cita previa. En total, Cádiz dispone de un importe ascendiente de 5.674.451 € y se calcula que podrán beneficiarse aproximadamente unas 1.576 familias gaditanas, pudiéndose inscribir hasta el 30 de septiembre. La Diputación de Cádiz ha movilizado 10,5 millones de euros para el Plan Extraordinario de Empleo del COVID-19. 10,5 millones de euros de recursos de la institución provincial propios serán los que se van a movilizar. La diputada Ana Carrera ha sido la encargada de presentar los pormenores de este plan, que ha contado con el apoyo mayoritario de los diputados. Va dirigido a todos los municipios, a la totalidad de los municipios y entidades locales de nuestra provincia, y que va a permitir que aproximadamente 3.000 desempleados tengan una oportunidad. En el caso de Arcos de la Frontera, son aproximadamente 430.000 euros los que se recibirá a través de este plan, lo que se traduce en alrededor de 80 empleos por un tiempo de 3 meses. En los próximos días se firmarán los convenios, pero desde el 1 de junio ya es elegible. Por eso el Ayuntamiento de Arcos, que ha sido de los primeros en comenzarlo, ya ha comenzado con esas contrataciones, que se van a poder alargar en el tiempo, dependiendo de cada municipio, hasta el 30 de septiembre del 2021. Asimismo, durante ese mismo pleno, el Partido Socialista ha presentado una moción para instar a la Junta de Andalucía a que se modifique el Plan Aire, ya que Carrera lo ha catalogado de un caramelo envenenado para los municipios. Hay 7 municipios de esta provincia, además los más poblados, que no han podido solicitarlo, porque solicitarlo les implicaba que tenían que aportar una dotación económica mayor que la que iban a recibir, y evidentemente las condiciones de los ayuntamientos pues no están para eso. Y los que lo han solicitado, estamos convencidos de que van a tener muchas dificultades para poderla ejecutar, pero evidentemente entiendo a los alcaldes y alcaldesas, a los que una situación así, con tantos desempleados, pues les es muy complicado tomar una decisión complicada de no solicitarlo, pero estamos convencidos de que va a ser muy difícil que se puedan ejecutar. El Partido Socialista ha solicitado al Gobierno de Andalucía que modifique este plan en 2 aspectos, que aumente la dotación económica para los municipios y que, por otro lado, se modifiquen las condiciones para que los ayuntamientos puedan subvencionar el 100% de esos fondos. El plan de empleo de Diputación, para cada municipio viene una dotación económica y es el propio ayuntamiento el que, dependiendo de su convenio colectivo, contrata a más o menos personas para poderlo financiar al 100%. El plan de empleo de la Junta te obliga o solo financia una parte del salario, pero no permite adaptarlo. Por lo tanto, el ayuntamiento tiene que completar. Y hay una diferencia con respecto al plan de empleo, a los planes de empleo anteriores, 2014, 2016, 2018. La diputada espera que la Junta recapacite con respecto a este plan y aporte una solución pronto. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha hecho balance de los 2 últimos plenos del Ayuntamiento. El viernes pasado tuvo lugar el primer pleno extraordinario donde el equipo de gobierno llevó a votación un levantamiento de reparo por intervención para la contratación de personas. Los populares votaron en contra de este punto. Quiero dejar muy claro que el Partido Popular vota en contra del levantamiento. ¿Por qué? Porque existe un informe desfavorable por parte de la intervención que creemos totalmente, que estamos totalmente a favor de él, debido a que no hay suficiente dinero para poder contratar al personal que se quiere contratar. Desde el Partido Popular han querido aclarar su sentido del voto, ya que aseguran actualmente no hay suficiente dinero para llevar a cabo las contrataciones, ya que aún no se ha aprobado ningún presupuesto general que determine la capacidad del gasto municipal.
Desde el Partido Popular no cabe en cabeza ninguna que queramos votar en contra de que se contrata personal. Eso no tiene sentido. Votamos en contra, repito, del levantamiento de este reparo. Y queremos dejarlo muy claro porque no vamos a admitir esta demagogia. Ya ellos venían preparados con fotografía y demás, recortes publicitarios y demás de nosotros, porque sabía por dónde íbamos a ir. Y queremos dejar muy, muy claro por qué este voto en contra y dejarle claro, por supuesto, a toda la población de que estamos totalmente a favor de que se contrate personal. Es que no cabría en cabeza ninguna de que fuera de manera contraria. Con respecto al segundo pleno del pasado lunes, se llevaba como único punto la aprobación del convenio municipal con varios empresarios del municipio para llevar a cabo una serie de espectáculos musicales dentro de Arcos, punto en el cual los populares se abstuvieron. No nos abstuvimos porque no quisiéramos que los empresarios tuvieran esa iniciativa, que se llevaran a cabo, que además confiamos en que sea todo un éxito y que traiga lo mejor para el pueblo. No votamos esta abstención, no se debió a eso, se debió a que, según los informes y según la documentación que teníamos, faltaba documentación, faltaba informes y demás para que este convenio se celebrara adecuadamente. Morales ha asegurado que en el momento que se aporten los documentos necesarios, los populares votarán a favor de esta iniciativa. Queríamos dejar muy claro nuestro sentido del voto y queríamos dejar muy claro nuestra postura, porque no vamos a admitir ninguna demagogia y no vamos a admitir en ningún momento que se ponga palabra en nuestra boca que no existen y, por supuesto, pensamientos que no tenemos. Asimismo, Morales ha querido recalcar el trato negativo que recibe la oposición por parte del equipo de gobierno durante los plenos. Creemos totalmente que nuestra labor es fiscalizar el trabajo que el Partido Socialista está realizando gestionando el Ayuntamiento de Arcos. Creemos que es nuestro trabajo desde la oposición hacer esta labor, no viceversa, es decir, no al contrario. No podemos estar sometidos continuamente a la fiscalización por parte del Partido Socialista. Creemos que es lo que tenemos que hacer. Con respecto a la prohibición de la botellona anunciada por el equipo de gobierno esta semana, los populares están de acuerdo con esta medida, pero aseguran que se han tenido que enterar por los medios de comunicación. De esta forma, los populares esperan que se pueda celebrar de nuevo este encuentro juvenil, pero con prudencia, ya que aseguran que lo más importante es cumplir con la salud. Y tras esta información, pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este viernes el sol y el calor seguirán siendo los principales protagonistas en nuestro país, con temperaturas elevadas, como vemos en puntos de Galicia, también en Canarias, pero sobre todo en la mitad sur peninsular, valores de 40 grados, tanto en el Valle del Guadiana y también del Guadalquivir. Unas temperaturas altas que nos dejan un índice de radiación ultravioleta muy alto, como podemos observar en el siguiente mapa, en casi toda la península, incluso extremo en diferentes puntos de Andalucía, también de Ceuta y de las Islas Canarias. De cara a las próximas horas, continuaremos con la misma tendencia, tiempo estable y seco, con las altas presiones dominando la península, también ambos archipiélagos, y con esos chaparrones tormentosos en el noreste peninsular. Durante la mañana del viernes amaneceremos durante las primeras horas todavía con viento fuerte de componente norte en Galicia, también levante intenso en el área del estrecho y con esa nubosidad, esos cielos grises en el Cantábrico que nos dejarán precipitaciones débiles, al igual que chaparrones tormentosos en el noreste peninsular, como vemos en Cataluña. En cuanto a los archipiélagos, intervalos nubosos en las Islas Baleares y también en las Islas Canarias con tiempo estable y seco. De cara a la tarde, eso sí, tienden a remitir las precipitaciones en la costa del Cantábrico, alguna gota todavía en puntos del interior, con esos chaparrones tormentosos en el noreste peninsular, también en la Ibérica Oriental, y que se pueden extender también al interior de la isla de Mallorca. En cuanto a las temperaturas, las máximas durante este viernes suben en el noroeste, también en puntos del Cantábrico, valores elevados en Galicia, con esos 37 grados, por ejemplo, de máxima en Ourense, 26, por ejemplo, en Bilbao, alrededor de los 36 grados en la capital, pero sobre todo en el suroeste, esas máximas en torno a los 39 grados en Cáceres, 41 en Badajoz y también en Sevilla. En cuanto a los archipiélagos, una máxima de 29 grados en Palma y temperaturas elevadas también en las Islas Canarias, con 32 grados, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife y 27 en Las Palmas de Gran Canaria. De cara al sábado, suben las temperaturas, lo harán en la mitad norte, con valores de máxima alrededor de los 30 grados en el Cantábrico y también temperaturas altas en puntos de Galicia, también en Canarias, pero sobre todo en el suroeste peninsular, con esas máximas de 40 grados, tanto en el Valle del Guadiana y del Guadalquivir, que nos dejan también un índice de
de radiación ultravioleta muy alto, como podemos comprobar en casi toda la península, incluso extremo en casi toda Andalucía, también en el sur de Castilla y León, en puntos de Extremadura, también de Ceuta, al igual que en el archipiélago canario. Nosotros lo dejamos aquí, como siempre, si quieren más información, ya saben, consulten en nuestra página web. Y volvemos ahora a hacer un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. Nuevas protestas en Bornos de los vecinos afectados por la subida del agua por parte de la empresa Hidrogestión. Una concentración a la que hoy ha asistido el equipo de gobierno para mostrarles su apoyo. La Diputación de Cádiz aprueba la movilización de 10,5 millones de euros para el Plan Extraordinario de Empleo COVID-19. El objetivo de este nuevo plan es promover el trabajo dentro de las localidades más afectadas por la crisis sanitaria. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana, como ya saben, con más información. Que pasen muy buena noche.